Cuando las personas padecen hambre o enfrentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos debido a la falta de dinero u otros recursos, significa que sufren de inseguridad alimentaria. De acuerdo con datos de la FAO, en 2022, 247 millones de personas en América Latina y el Caribe padecieron inseguridad alimentaria, pues no tuvieron acceso a una alimentación adecuada. Y a pesar de que el mundo nunca produjo tantos alimentos como en los últimos años, paradójicamente, el número de seres humanos que padece hambre crónica es más elevado que nunca, una sexta parte de la población mundial. Nosotros en América Latina y el Caribe, donde en esta región tenemos 43 millones de personas con hambre en este momento, producimos el doble de lo que realmente esta población requiere. No solo es un problema de producción, es un problema de acceso, es un problema de ingresos, es un problema de poder comprar ese alimento. Para hacer frente a esta situación, en el Senado se organizó un evento para la preparación del primer foro iberoamericano y caribeño por la seguridad alimentaria que se celebrará en México en 2025, pues solo la voluntad política y la cooperación internacional permitirán alcanzar la meta de hambre cero para el 2030. Hay un derecho humano a la alimentación, pero no se está cumpliendo. Y tenemos que tener una ley y una reglamentación para tener una alimentación adecuada, sostenible, para todos y para todas. Entonces, esta ley no hay en muchos países, debo decir. Y México, la ley de México, que la vamos a llevar a todos los países de América Latina a través de los frentes parlamentarios contra el hambre. Los participantes de la sesión coincidieron en que solo con la cooperación internacional se podrá lograr un cambio significativo y duradero a fin de asegurar un futuro sin hambre ni malnutrición, y donde todos contribuyan al derecho más fundamental que merece la humanidad, que es la alimentación. Yo creo que hoy más que nunca las soluciones ya no pueden venir de un solo país. Nosotros necesitamos estar en un concierto internacional. Ya los problemas no se resuelven por nosotros mismos. Ya esto requiere de, ¿qué haces tú, gran país emisor? ¿Y qué estás haciendo tú, pequeño país que quiere desarrollarse? ¿Y cómo lo hacemos en conjunto todas las naciones? ¿Cómo aprendemos de otros países que ya lo han hecho, ya lo probaron? En el encuentro se diseñó una primera propuesta metodológica y objetivos del foro para fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas que puedan ser adaptadas y replicadas en otros contextos. Además, se exhortó a los legisladores de los países participantes a que identifiquen los desafíos específicos que enfrenta cada región y que promuevan que las voces de todos los actores relevantes, incluidos los pequeños agricultores, las comunidades rurales, las mujeres y las poblaciones indígenas, sean escuchadas.